Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Jaime, Jaime, buenas noches. Bien, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Bien, como siempre, pedirles de favor al inicio de nuestra clase, podamos activar lo que es nuestro video. Buenas noches. Buenas noches. Ok, podemos activar las cámaras, por favor, un momentito. Oscar, Claudia, Jocelyn. Bienvenido, Oscar. Jocelyn. Gracias. Claudia, vamos a ver qué nos hace falta. Okay, vamos a ver. Bien, tenemos 11 participantes. Bienvenido, Carla. Buenas noches. Buenas noches. Okay. Bien. Gracias. Vamos a iniciar la clase. Vamos a iniciar la clase con lo siguiente. El día de ayer trabajábamos lo que era conocer los formatos de las celdas. ¿Quién de ustedes podría recordarme? Vamos a hacer una breve retroalimentación. ¿Quién de ustedes puede mencionarme qué estuvimos trabajando en la sesión de ayer? Formato de celdas, las fórmulas. Así es, formato de celdas, las fórmulas, ¿qué más? Personalizar. Personalizar, correcto. ¿Qué más? Bueno, no sé si pudieron observar el mensaje que para el día de mañana no habrá sesión, ¿verdad? ¿No les ha caído el mensaje? Positivo. Sí, ya me cayó el mensaje. Ok, van a tener vacaciones, viernes, sábado y domingo. Por lo menos en la clase, en la vacación. Por lo menos en clases, pero en trabajo va a tocar trabajar sábados. Y hasta las 9 o 10, digan. Está bien. Yo mañana ¿dónde? Ok, bien, hemos venido trabajando Microsoft Excel básico. Iniciamos con los conceptos, comenzamos a manejar cómo reducir, cómo ampliar las columnas, cómo reducir y ampliar las celdas, cómo poder cambiar los nombres de los libros, vean, clic derecho, cambiar nombre, insertar una hoja, eliminar una hoja, ocultar una hoja, cambiarle el color a las pestañas. Por ejemplo, acá
agrego una hoja. Fíjense, he agregado la hoja número 3 y la voy a arrastrar al principio. ¿Okay? Aquí está mi hoja número 3. Le cambiamos el color de pestaña. Vamos a ver, aquí la tenemos, el color de pestaña. Le cambiamos el nombre. ¿Ok? Ahí está el nombre. ¿Qué más podemos? Ocultarla. Fíjense bien. Mostrar. Jueves. Yo oculto jueves y al darle clic en cualquiera de mis hojas, puedo darle mostrar y me aparece mi hoja. ¿De acuerdo? Entonces estuvimos trabajando además lo que eran los formatos de celda personalizada y vamos a seleccionar, por ejemplo, un dato. Era lo que nosotros queremos agregar, si va a ser general, cero, decimales, cómo ocupamos el numeral, el color, si es posible, en especial el texto científico, dos posiciones de decimales, las fracciones, el porcentaje, que es lo más común, la hora, el formato de hora, la fecha y el formato de fecha. Y lo que es el más común, general, número, moneda y contabilidad. Estuvimos trabajando, aparte de ello, vamos a ver, escribimos acá 14 de noviembre del 23. Y al escribir, por ejemplo, esta fecha, observen, al darle clic derecho, podemos cambiar lo que tenemos acá. Con un solo clic, cambio el color, ¿verdad? Cambio el color. Cambio el color de letra. Perdón, aquí. Le agrego negrita, cursiva, y como ya cambió el tamaño, lo extiendo o cambio el color, cambio el tipo de fuente, miren, abrimos más, vamos, aquí está, y nosotros podemos agregar lo que queremos. Trabajamos el hecho de agregar lo que eran los bordes a todos los extremos, quitábamos la forma de la vista de nuestra hoja sin línea. Aparte de eso, cuando elegíamos esto, le dábamos clic derecho y trabajamos el formato de celda, podíamos trabajar la parte de alinear nuestro documento. ¿Sí? Tenemos acá alineación de texto. Aquí tenemos central, izquierda. Observe. Y formato de celda, izquierda, observe que es lo mismo que hacemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces estas opciones están por si lo queremos hacer de esa forma. Cuando tenemos un texto más amplio, entonces se lo ocupa otra celda, vamos a ver, jueves, de septiembre, ok, aquí lo tenemos, formato de celda, ajustar, miren, y se encarga de colocar el texto, no lo extendemos más, sino que lo ajusta. Vemos la combinación de celda. Si yo ajusto esto, vamos, quito acá y combino. Ok, miren, me deja una sola celda, una D. Entonces podemos trabajar nuestra tabla como queramos, clic derecho, formato, los bordes que vamos a utilizar
el grosor del borde, el color del borde, arriba, abajo, en medio, izquierdo, derecho y el ser. Aceptar. Miren, ahí tenemos lo que es nuestro borde, el grosor del borde también. Formato de celdas, lo cambiamos a este color verde y observen. Formato de borde, si yo cambio el color verde, se ve aquí y aquí. Observen, ¿ya? Si queremos cambiar otra sección de los bordes, formato de celda, lo queremos en medio. Voy a aplicar otro y lo agregamos acá. ¿Tienen? Y ahí ya tenemos nuestro borde en Excel. Escribíamos, vamos a cambiar ese color. Formato de celda, color. Elegimos este color azul en esta dentro de las celdas. Ok, ahí está. Mencionaba también el día de ayer que iba a depender de la creatividad de cada uno de ustedes. Generalmente, si estamos trabajando documentos formales, no vamos a hacer esto de agregar bordes o al lado derecho de un color, al izquierdo otro color, y sucesivamente. Son documentos formales. Lo que es el ancho de las columnas, el alto, y aquí que copiábamos los formatos. Miren, y ahí ya tenemos esa tabla. ¿Comprendido? Bien. Ahora, después de ello, vamos a irnos al contenido que corresponde a esta fecha. Vamos a ver a esta fecha y entramos a la sección 2, contenido 2.1, que sería el sexto día de sesión. Referencias relativas y absolutas. Ese es el contenido que vamos a trabajar. Vamos a ver, voluntario o voluntaria que quiera leer el objetivo. Vamos a ampliar esto. Dígame. Yo lo leo. Ok, carnal. Capacitar a los estudiantes con el uso de referencias, con el objetivo de realizar operaciones con fórmulas y funciones para automatizar procesos dentro de grandes. Así es. Vamos a ver dentro de grandes. Y aquí lo voy a ampliar. Nos quedamos corto. Dentro, y ahora tenemos esto, dentro de las bases de datos, ¿de acuerdo? Así es, vamos a automatizar y utilizar la referencia. Y acá tenemos nuestra reflexión para esta sesión. ¿Quién nos la lee? La leeré yo. Ok. Hay dos tipos de personas que te dirán que no puedes marcar una diferencia. Los que tienen miedo a intentarlo y los que tienen miedo a que tengas éxito. Así es. De hecho, ¿verdad? Los que tienen miedo que tú lo intentes y que al mismo tiempo vayas a tener éxito, ¿verdad? Y aquellos que tienen miedo que tengas éxito, que podría ser considerado como un envidia, ¿de acuerdo? Bien, esa es la reflexión para esta sesión. De hecho, cuando nosotros vamos a preparar y decir, vamos a tomar este curso, esta capacitación, este estudio, y tenemos ya nuestros objetivos bien definidos, vamos adelante, ¿verdad? Vamos adelante, desmayamos, seguimos, caemos, seguimos, y así es.
Solo de esa manera vamos a llegar a tener éxito. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos al contenido que estamos trabajando. En esta parte he colocado un Smart y podemos ver que hablamos de las referencias. Cuando hablamos de referencias, hablamos de referencias relativas y hablamos de referencias absolutas, como también de referencias mixtas. ¿Qué comprenden ustedes por el término referencia? Vamos a ver. Regálenme a alguien una breve idea de lo que comprende. ¿Qué significa referencia? Vamos a ver. Nada, no comprendemos el término referencia. No tenemos idea. Si mal lo recuerdo, se refiere a que utilizar los tipos de columnas y filas para crear algún tipo de fórmula o combinarlo. Columnas o filas para combinar. Fíjense que cuando hablamos de referencia y decimos, hacemos referencia al libro o al texto X, ¿sí? Y cuando decimos, te voy a colocar de referencia para que digas esto y esto y esto que ya conoces. En el caso de Excel, maneja las referencias como cuando nosotros decimos, voy a hacer una pequeña tabla acá, y decimos, José, vamos a ver, nombre, salario, fíjense bien, nombre, salario, y aquí aparecen los nombres. Aquí aparece José, aquí aparece Mario, Carla, etcétera. Y por aquí vemos lo que son los salarios. Voy a hacer de caso que para José, según el orden que tenemos acá, etcétera, ok, tenemos 363.50. 345 y 245. Cerramos esto para poder ver otro fondo. Okay. Y tenemos esto. Para, miren, aquí tenemos, vean lo que voy a hacer. Yo voy a necesitar lo que es el nombre. Y voy a hacer de caso también que son, esta es la DBD1, 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 base de datos 1, y esta es el DBD2, base de datos 2. Entonces me dicen acá que coloque lo que es el nombre y el salario de los empleados, ¿de acuerdo? Entonces vengo y aquí voy a escribir igual. Tomo este nombre y aquí escribo igual, tomo este nombre, pero acá vamos a agregar como un formato de celda que estamos hablando de moneda. Vale. Observe. Entonces aquí van a verificar ustedes si me actualiza lo que acabo de hacer y me dicen sí, no y por qué. Vale, miren, aquí está. ¿Qué es lo que he hecho yo? Estoy trabajando las referencias relativas. José es el nombre, el salario es, ¿quién es? ¿Cuánto es el salario? 363, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo hago referencia, supóngase que aquí tengo cuatro
Y lo voy a hacer aquí. Y aquí tengo 6. Observe lo que voy a hacer. Desde ya estoy utilizando el signo igual, que es con el que inician las funciones y la fórmula. ¿De acuerdo? Así inician nuestras funciones y fórmulas. A mí no me cuesta decir 4 por 6, ¿verdad? 24, pero no estoy utilizando la referencia. Mientras que si yo escribo igual F9 por N9, 24, ¿de acuerdo? Entonces, esas son mis referencias, pero hay una característica, ese es el término referencia, pero hay una característica cuando nosotros hablamos de las referencias relativas. Fíjense bien, aquí vamos a hacer de caso que tenemos los datos que corresponden a ustedes. Voy a tomar acá y lo voy a pegar acá. Bien. Y decimos lo siguiente. Fíjense bien. Estos son los participantes. Los participantes. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos que incluir un dato que tenga que ver con lo que vamos a hacer. Yo puedo indicar que N1, fíjense bien que sería la nota 1, fíjense bien, es igual, o la nota 1 equivale al 20%. Bueno, entonces, aquí tenemos esto. Entonces, resulta que vamos a colocar la nota 1. Fíjense bien. Entonces, yo voy a decir, esta persona se sacó 6, 5, 7, 8, 4, 5, 6 y 8. ¿De acuerdo? Y aquí, acuérdense que vamos a agregar el porcentaje. ¿De cuánto es el porcentaje de esa nota 1? 20%. Del 20%. Fíjense bien. Vamos a agregarle aquí. Vamos a hacerlo aquí. 20%. Y aquí va a ser la nota. Vamos a ver. Entonces aquí yo necesito saber cuál es el porcentaje de cada nota. La nota 6, ¿a cuánto equivale? 6 por 2, 12, equivale a 1.2, ¿verdad? Entonces venimos y decimos la nota o el dato que está en la E5 ¿por cuánto? Por el 20%. Fíjense cómo nos aparece. Nos aparece porque estamos utilizando el número entero y no en fracción. ¿A cuánto equivale el 12%? Vamos aquí, 12, aquí, 100, igual. Vamos, decimos 12 entre 100. ¿A cuánto equivale? Es igual a 0.12. 0.12. Así es. Entonces yo vengo acá y si quiero lo hago de una sola vez. Por 0.12. Vale. Permítanme, puedo equivocar. Como estoy tomando la referencia, por 0.12%. Fíjense los cambios que estoy haciendo acá. Igual. Esto por esto. ¿Cuál es el error que me aparece aquí? Observen.
Vamos a ver si han identificado qué nos aparece como error. Vamos a ver. Yo lo voy a hacer aquí, 0.12 y aquí 6. Igual esto por esto. ¿Mire cuánto aparece? 0.12. ¿Y cuánto es el porcentaje que estamos hablando acá? Del 0.20, el 20%. Así es. Por eso fíjense que yo les pregunto y tienen que estar, en el caso mío estoy así, bueno. Y ustedes también tienen que estar viendo cuáles son los datos que estoy tomando. Buenas noches, Entonces chicos. acá decimos, Pueden llegar a la iglesia, pues por miren, favor. 0.2. Ahora quiere decir que acá, si nosotros vemos esto por 0.2, es 120, si lo manejo de esta manera, ¿y a cuánto equivale acá? Pongamos que este es 0.2. Miren el formato que tengo, el porcentaje, aquí tiene que ser número. 0.2. Bueno, vamos a ver aquí si es el formato número, cuántos decimales, 2 decimales. ¿De acuerdo? Ahora digo aquí igual, este por este. Me estaría dando, yo sigo con el 0.2. Ok, ahí está. Mira. 6 por 2, 12, 1.2 de nota. ¿De acuerdo? Pero lo que necesito es que todos estos datos, por ejemplo, la nota de Alexander, de Ariel, de Brian, Ceci, etcétera, se van a multiplicar por la misma cantidad. Miren lo que voy a hacer para conocer qué son las referencias relativas. Lo que voy a hacer, voy a borrar aquí, se lo voy a explicar, y ustedes lo pueden hacer con un ejemplo. Me ubico en la esquina inferior derecha, presiono clic, miren cómo aparece el puntero. Miren, como una X, pero más sencilla que esta, ¿de acuerdo? Entonces vengo aquí, clic derecho y lo suelto. Vaya, observe cuánto me está apareciendo. 0.20. Y aquí voy arrastrando. Lo suelto. Vaya. 5 por 2, 10. 7 por 2, 14, 1.4. 8 por 2, 16, y aquí está. Vamos a ver cómo me muestra estos datos la tabla. Vale. Si ustedes pueden observar, cuando yo vengo y presiono F2, acá, como aquí no tengo una fórmula, vemos acá, mire, la referencia es 5 por F5, ¿de acuerdo? Quiere decir que si yo me voy a la de abajo, es 6 por F6, es 7 por F7. Es decir, que los valores son relativos de los cuales estoy tomando. Como referencia, es 5, aquí está, F5, es 6, F6, y aquí los tenemos. Miren. ¿Comprendemos? Esa es una referencia relativa. Vamos a ver. Yo tomo el valor de esta cantidad, pues esta cantidad. Entonces acá yo necesito hacer el uso de la función. Este más esta. Esta es una referencia y esta es una referencia relativa, porque estoy tomando los datos según fila, según columna, ¿de acuerdo? Según fila, según columna. Ahora bien, vamos acá. Las referencias absolutas nos indican que nosotros vamos a tomar
valores que cuando los arrastren o rellenen, no me van a cambiar los datos, ¿de acuerdo? Van a ser absolutos, los mismos datos, ¿de acuerdo? Van a ser los mismos datos. Entonces, hacemos lo siguiente. Nos vamos a este ejercicio. Vamos a hacer de caso que vamos a tomar este. Y vamos a escribir igual. Miren, es 6 por este dato. Vale. ¿Qué tipo de referencia tengo ahorita? ¿Qué tipo de referencia tenemos ahorita? Me voy para acá. Miren cómo se representa la referencia relativa, cómo se representa la referencia absoluta y cómo se determina o podemos conocer la referencia mixta. Relativa, absoluta, mixta. Ok, vamos a ver. ¿Qué tipo de referencia tengo acá? ¿Qué tipo de referencia? No está. Vale, si yo vengo y arrastro esto, observen, 1, fíjense bien, es 5 por L5. Ahora bien, aquí tengo la E5 por L5, que es esta. ¿De acuerdo? Vaya, voy a marcar aquí para que vean la diferencia. Vaya, dígame aquí en qué celda estoy. L. Así es, ¿L qué? L5. L5. Ok, 1, 2, 3, 4, estoy en la L5. ¿Cuál sería esta? L6. ¿Esta? L7. ¿Esta? L8. L8. Y L9, ¿de acuerdo? L9. ¿Tengo datos aquí? ¿Tengo datos? No. Sí. No. Aquí, miren, no tenemos datos, ninguno. No. Y mire el resultado de acá, no hay ningún dato. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? E5 por L5, estamos bien. E5 por L5. Pero cuando yo vine y arrastré para copiar, me pasó a cero. ¿Por qué me marca cero? Vamos a ver. Porque en la celda L6 no hay datos. Así es, correcto. Entonces aquí no me funciona la referencia relativa, que sería este valor. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo necesito hacer aquí es que voy a utilizar una referencia relativa, pero necesito utilizar una referencia absoluta. Una referencia absoluta. Para hacer la referencia relativa, absoluta, mixta. Yo estoy en el siguiente valor. Voy a escapar. F5, este es G5 y esta es L5. Presiono F2. Estoy ubicado en la zona de L5, ¿de acuerdo? Para que yo pueda cambiar, fíjense bien, y escribir así, como me aparece acá, que mi referencia absoluta tiene que ser esta, dólar A, dólar, que sería dólar columna, dólar fila, ¿de acuerdo? Dólar columna, dólar fila, ¿ok? Entonces, acá presiono F2 y digo que esta la tengo que hacer absoluta porque lo tengo en esta referencia. Y para hacerla absoluta, relativa,
Solo basta con presionar F4. Miren, F4 una vez. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? F4 segunda vez. ¿Cuál es la absoluta? ¿En la fila o la columna? La L es la columna y el 5 es la fila. Presione F4. ¿Cuál es el absoluto? La columna. Presione F4. Lo dejo como una referencia relativa. ¿Ok? Voy a utilizar la referencia absoluta. ¿De acuerdo? Entonces aquí presiono Enter. ¿Qué creen que pasaría a la hora que yo arrastre mi fórmula hacia abajo? Entonces sí le va a calcular el porcentaje porque ya lo tienen con referencia absoluta. Así es. ¿Quién me responde? Vamos a ver quién me está respondiendo. Hola. Lo que pasa es que necesito ver que se me active acá y como tengo lo tengo vertical, entonces no logro ver quién es, quién me está dando esa información. Entonces vengo y voy a copiarlo. Clic izquierdo sobre la esquina inferior y arrastro. También. 5 por 2, 10. 7 por 2, 14. 8 por 2, 16. 4 por 2, 8.80. 5 por 2, 10, 1 punto. 6 por 2, 12, 1.20. ¿Comprendemos? Bien, nos vamos sí, a ir a este ejercicio. Entendible. Ok, veamos esta parte. Fíjense que aquí he hecho esta pequeña tabla. Aquí tengo en la B2, B3, B4 y B5. Y tengo acá, vamos a hacer un puesto, vamos a ver si me cambia el Smart. Ahí va, pequeño. Fíjense bien. B2, C2. Ok, yo aplico la fórmula. Esta es una fórmula, fíjense bien, relativa. B2, C2 es igual a 5 por 8. No me diga que no se van a estar. 40. 40. 5 por 8, 40. Y luego acá nos venimos, fíjese bien, me está tomando el valor de la C2, ¿ok? El valor de la C2 que es igual a ¿cuánto? A 8. Y en la D2, ¿qué tenemos? No tiene valor. Vamos a ver si escribo 3. Miren. ¿De acuerdo? Entonces, estos valores me los va a ir multiplicando. Pero como acá no tengo ningún valor, yo vengo, multiplico B2 por C2. Y aquí C2 por D2. Aquí D2 por E2. Fíjense bien. D2 por E2, como ya copié ese dato, y aquí hay 0, aquí D2 por E2, E2 por F2 y E2 por G2. Ahora, si logran observar ustedes, se traen la referencia, pero no son relativas. Es igual al ejercicio que hacíamos acá. A este ejercicio. ¿De acuerdo? Que lo hicimos con una referencia relativa. Y por eso utilizamos la referencia absoluta. Vamos de nuevo. Entonces acá, como yo lo tengo con una referencia relativa, ¿bien? Es igual a 0. Pero si tomo un mismo valor, miren, es decir, que yo puedo seguirlo arrastrando hasta llegar a la W y digo B3, que tiene 5, y en este caso, C2, que tiene 8. 5 por 8, 40, que es acá. Y si yo lo sigo arrastrando, va a ser 40, 40, 40, 40, porque va a tomar los valores absolutos, es decir, los mismos
valores. ¿Comprenden? Brian, Ceci, ¿comprenden esa parte? Bien. De igual manera, hice otro ejercicio acá. B4 por C4. B4 por C4. C4 por D4, no hay nada. Y como se sigue llevando, fíjense bien lo que hace acá. Aquí dice, en la primera dice B4 por C4, está bien. Pero luego me aparece y me salta a la C4 por la D4. Fíjense bien, por la D4. Y luego acá toma D4 por la D4 y sucesivamente. Y aquí otro ejemplo con las absolutas. Nos vamos ahora. Observen lo que aparece cuando yo borro acá. Voy a marcar este. Voy a marcar este. Y voy a marcar este. Escribo 8. Y aquí digo 8 por 6 o 6 por 8. 48. Entonces, si yo cambio un número de esto, cambia todo. ¿Y qué referencia estoy tomando? La F9 es esta por la N9. Vamos a ver. Ok, ahí está. Vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es las referencias absolutas. En este primero, tenemos acá compra de productos según el descuento. Y dice aquí que el descuento es del 3.1% en todos los productos que van a comprar. ¿Tiene? 3.10, 3.10, 3.10, 3.10. Entonces resulta que esta tablet me cuesta $250. ¿Sí? $250. ¿Por cuánto lo está multiplicando? Por 3. Por 3.10. Así es. Y veamos qué resultado me da acá. ¿Qué resultado me da ahí? Acá. Voy a marcar esto. Si gusta, comprueben en su calculadora. Hagan el cálculo, multipliquen, por ejemplo, los 250, multiplíquenlo por el 3.10 y dicen cuánto le aparece. ¿Lo multiplicaron? ¿Hola? Permítame. Sí. Hola. Hola. ¿Lo multiplicó? Sí. ¿Cuánto dio? 7.75, así como. Así es, 7.75. Entonces, por si existen dudas, ¿a cuánto equivale el 3.1%? Al 0.0031. Bien. ¿De acuerdo? Y aquí lo que hacemos en esta parte, lo ves diferente, y si no, lo dejamos así para que no vaya a haber ninguna duda. Entonces, como me está diciendo que este es un descuento, igual el valor del dato de la E10 menos el descuento, que es igual al 3.10%, presiono Enter. Ok, vamos a ver algo. Aquí lo multiplica I10 por J10 y yo arrastro todo esto. Bien. Observen. I10 por J10 y 11 por J11 y así sucesivamente. E12 por J12 y 12 y 13 por J13 y 14 por J14. ¿De acuerdo? Entonces completamos. La pantalla me costó 350. Una memoria me costó $8. Teclado me costó $45. La bocina me costaron $35.
siempre por el 0.031 y aquí está el descuento. ¿Bien? Entonces, cuando yo vengo acá y tengo I10 menos K10, cuando yo arrastre, ¿cuál va a ser la operación de la siguiente celda? Dígame. ¿Cuál sería? Luis Edgardo, ¿cuál sería? Fíjense bien, tenemos la referencia en esta parte, voy a presionar F2, Edgardo, ahí está. Me aparece igual I10 menos K10 y marca, fíjense bien, marca con colores, con bordes de colores, por la operación que está haciendo. Entonces, si yo me vengo a la siguiente, voy a copiarla, arrastro y suelto. Ahora vea la referencia. I10 a 10, ¿ok? Y 11 a 11. Y 12 K12 y 13 menos K13 y la última pues y 14 menos K14. ¿Comprendido, Luis? Es decir que, dígame. Sí, lo entiendo. Ok, es decir que va respetando el valor de la fila, columna, ¿verdad? En este caso se... Según la posición es columna, fila, columna, fila. En este caso, hola. Dígame. ¿Qué pasaría si quisiéramos dejar una? Porque usted estaba multiplicando la. Eso es lo que no veo en las columnas. Mi pantalla es muy pequeña. La I. Esta. La K o la I. Y si dejamos la K. Está el 7.75 como fijo. Como fijo. Ah, entonces estaríamos utilizando, vale, por ejemplo, aquí está la operación de multiplicar el precio por el descuento, ¿de acuerdo? Entonces aquí todo el descuento es para todos. Bien, pude haber agregado esta columna y si no, no la agrego. Pero acá, donde va la operación es en la I10, por la J10, quiere decir de que me va a tomar este mismo valor, pero va a respetarse, va a traer lo que es el valor de columna fila. Sí, yo le comprendí, gracias. Bien. Para el otro caso, es de que si lo dejamos fijo, como dice Luis, fíjense que acá tenemos las referencias absolutas. Producto, precio, descuento, total. ¿A cuánto equivale el descuento? Siete por ciento. Siete por ciento. Así es, 7%. Entonces, como todos los productos, independiente del precio, lo vamos a multiplicar por el único resultado del 7%. ¿Sí? Y esto es porque nosotros arrastramos, cuando hacemos referencia es porque estamos copiando un valor, ¿de acuerdo? Lo copiamos hacia filas o hacia columnas. Entonces acá vamos a hacer de caso que está valiendo 50. Y así, vamos a agregar los precios, ¿verdad? Y aquí lo que es, fíjense bien, el porcentaje, yo voy a arrastrarlo, vamos a ver si me aparece algo. Vale, fíjense bien lo que me está apareciendo acá. Aquí me dice que es igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? Vamos a ver. Porque está tomando una referencia relativa donde no hay este... un número para multiplicar el descuento. Sí, y como esta, voy a hacer esto.
Va con esta. Va con este. Y este va con este. Entonces, vamos a observar algo. Como aquí está un 7%, el dato que me multiplica acá, fíjense bien. Aquí tengo un dato y aquí tengo otro dato. Voy a necesitar utilizar una referencia absoluta. Porque si ocupo la referencia relativa, pasa esto. Aquí voy a agregar 3. Miren. Aquí voy a agregar 5. ¿Observan el cambio? Pero aquí necesito utilizar este único valor, este valor absoluto. ¿En qué posición está? En la E, en la O, perdón, O 17. ¿Ok? Miren cómo estamos acá. O 17. Veamos acá. Multiplicamos por cuánto va a ser el valor, O 17. Y la queremos hacer absoluta. ¿Cómo sería? Díganme cómo hacemos para que sea absoluto. ¿Qué tecla vamos a presionar? Hay que apretar F4 hasta agregar los símbolos de dólar. Excelente. Presionamos el. Bien. Si ustedes ven, la que sigue toma la O18, es esta. La siguiente tomaría la O19, 20 y 21. Pero yo necesito este único valor que está en la O17. Y como ya está absoluto, lo arrastro. Y ahí tengo los datos. ¿De acuerdo? La referencia relativa indica que nosotros solo vamos a arrastrar. Y si copiamos, arrastramos, nos va a llevar los resultados fila, columna, columna, fila, columna, fila. ¿De acuerdo? Por una fila, mientras estamos tomando un valor absoluto, entonces vamos a utilizar una referencia absoluta. Y al mismo tiempo acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Utilizando una referencia relativa con una referencia absoluta. Absoluta. Así es, vemos aquí, estamos en la I18, O 17. Sería aquí y 19 y 20 y 21 y 22, pero la referencia absoluta sigue siendo o 17 o 17 o 17 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Miren lo que vamos a hacer. Resulta que aquí dice que la nota que vamos a colocar, supóngase de que yo escribo 5 acá, ¿sí? Este 5, como estamos hablando de laboratorio, la nota de laboratorio 1, equivale al 25%, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a cuánto equivale al 25%? Miren, vamos a ver, si yo escribo número, observen, si yo escribo fracción, fíjense bien, díganme por qué no me lo dividen. Vamos a ver, antes que escriba algo, ¿por qué no lo divide? Le falta poner el igual. Así es, no estamos utilizando el igual que indica una función, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Sería aquí 25 igual 25 entre 100. ¿Cambiamos el formato de celda? Sí.
Ok, ahí estamos. Equivale a 0,25. Entonces acá yo vengo y digo, si lo quiero hacer de esta manera, la nota, nota por cuánto, por el 0,25. Igual, y aquí tenemos. ¿Cuánto tiene de nota? 1,25. Así es. Si yo arrastro esto, vamos a ver, todos van a ser 1,25. ¿De acuerdo? Porque generalmente algunas veces lo hacemos aquí y la nota. Y otras veces se hace esto. Obviamente sería la 1. Aquí sería el porcentaje, que sería 4. Vamos a ver. Ok, y ahora sí lo vamos a hacer aquí. F2 igual, ya no voy a utilizar el 5, sino que voy a utilizar esta referencia, siempre por el 0,25. Ok, miren, 4 por 25, ¿está correcto? ¿Hola? Sí, está correcto. Ok, ahora vengo y arrastro, aquí están los resultados. Me va a tomar el único valor de 0,25 por D3, que es igual a tomar la referencia de la K3. Y aquí, de la misma manera, estaríamos haciendo para arrastrar esto. Aquí solo lo que hago es que copio esto. Vamos a hacer lo siguiente. Insertamos. Y tarea 1. Aquí sería porcentaje. Y si salieron bien todos, porque me están entregando las tareas y ahí van las notas. Y por cierto, ¿cómo van con la plataforma? ¿Ya comenzaron a ver esa plataforma? ¿Hola? ¿Ya la Sí, ya. Comenzó? Excelente. Ya la empezamos. Sí, empecé. Sí, bueno. Bueno, Claudia, José Alfredo. Sí, ya. Bien. Entonces ahora tomo el valor de la referencia. La referencia es columna y fila, ¿de acuerdo? Columna y fila. Por, ahora lo voy a hacer diferente. Vamos a ver con la tarea 1. Le vamos a dar enter. Para mí. ¿De acuerdo? Ahí tenemos este resultado. Este valor, vamos a ver si me va a cambiar. Vale, ahí estamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hacemos esto, una referencia relativa comienza a tomar los valores que le siguen. Si yo, por ejemplo, escribo el 10%, miren, el 12%, 13% y sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que si lo hacemos de esta forma, tenemos que utilizar una referencia relativa. Para el, fíjense bien, la referencia relativa, la absoluta, perdón, se la vamos a agregar a la columna fila que corresponde. Es a la L. ¿L cuánto? L5. L4, presiono Enter, ahora arrastro. Y ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Vamos a terminar esta. Agregamos la nota de examen. Aquí sería porcentaje. Aquí sería examen 1. Y vamos a hacer lo mismo. Igual. ¿Cuál sería la nota? Vamos a ver. ¿Cómo sería la nota acá? Sería igual. La nota que escribamos acá,
por este valor, pero tiene que ser absoluto. Ahora veamos otro ejemplo. Tengo 5 y arrastramos. Vale, miren. Vamos, 6, 7. Va, ok, ahí lo tenemos. Entonces ahora, si yo cambié este dato, vamos a ver si lo mantiene. Ahí está, automáticamente me cambia al valor absoluto. Entonces, de esto es cuando nosotros hablamos de las referencias relativas y absoluto. Vamos a ver, ¿comprendieron esa parte? ¿Comprendieron el contenido que hemos visto, referencias relativas y absolutas? Sí. Ok, ahora sí. Quiero que me regalen el concepto de referencias absolutas. Vamos a ver. ¿Quién me regala? ¿Quién me formula la definición o concepto? Ajá. ¿Quién me va a regalar el concepto o de referencias relativas? Vamos a ver. Dice usted, ¿puedo no lo sé. intentar? Dígame, dígame. La referencia relativa para mí sería tomar como referencia de datos según fila y según columna. Así es. Se lleva los datos según fila, según columna. Y por la posición que presentan en la referencia, me voy a ubicar acá, y voy a presionar este 2 para que vean. Los literales son las columnas, los numerales son las filas. Entonces sería columna, fila, columna, fila. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién me regala el concepto de absolutas? Yo, si gusto. Dígame. Para mí la absoluta es la que se mantiene, como quien dice, la que nosotros copiamos de una celda a otra y no le modificamos nada, sino que va a seguir llevando como la secuencia de la anterior. Así es. Fíjense que me acordaba de una expresión que dice... Tú no eres absoluto para hacer lo que quieras. ¿Comprenden ese término? ¿Sí? O sea que depende de. A eso se refiere. Entonces, cuando utilizamos las referencias absolutas, depende de una referencia para que tome el mismo valor. ¿De acuerdo? Tanto de columna como de fila. No sé, pero considero que les ha costado más este contenido. Sí, ¿verdad? En mi caso, sí, un poco me he aturdido, pero sé que viendo otra vez la clase... Sí, automáticamente lo he sentido un poco más, bueno, más difícil, más costoso, siento yo. Pero quizás por lo mismo que vamos avanzando. Ah, correcto. Sí, y cuando veamos las funciones todavía va a ser un poquito, el grado de dificultad va a ir aumentando. Ya no digamos si llegamos a Excel intermedio, Excel avanzado. Pero lo bueno que la clase queda grabada, así que prácticamente mañana que no voy a trabajar voy a dedicarme a repasar. Ah, mañana sí tienes día libre todo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Una consulta ahí, ¿a dónde puedo ver la clase? No sé a dónde verla. En el grupo voy a tratar la manera, voy a pegarle lo que es el link cuando suba, porque después de esto subo el video, le voy a copiar el link y se lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Para que lo puedan ver. Primero al correo también llegan. Gracias. Correcto, correcto. Y también al correo. Ahora, lo que pueden hacer es identificar y definir lo que es el concepto de referencias relativas y referencias absolutas. La referencia relativa se trae el mismo valor fila-columna
En las referencias absolutas se trae un único valor ubicado en una columna y una fila. ¿De acuerdo? Claro, al decir un valor absoluto, tengo que realizar una función, tengo que utilizar una función, y en este caso tendría que hacer una operación. Imagínense que usted dice, yo quiero dividir, por ejemplo, 4 entre 5, y dice 4 entre 5 y comienza a dividir, dice 4 entre 5, entre 6, entre 7, entre 8, pero si dice todos estos números de la izquierda, 4 entre 5, el de la izquierda va a cambiar, mientras el donde usted va a dividir tiene que ir referenciado con una, valga redundancia, una referencia absoluta. ¿De acuerdo? Bien, el día lunes vamos a hacer una pequeña retroalimentación, un ejercicio más sencillo de referencia relativa hacia absoluta. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Bien, bien. Entonces, pasen buenas noches y nos vamos a ver el día lunes. Muchas gracias. Buenas noches. Igual. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Ok, buenas noches a todos. Feliz noches. Jaime, buenas noches. Buenas noches.